Teresa, estoy listo para empezar. Gracias por ayudarme a probar este nuevo circuito de obstáculos, Gabe. De nada. Imagínate que soy un nuevo recluta. Vale. El objetivo en esta misión de entrenamiento es aprender los fundamentos de navegación y maniobras de la agencia. Sigue las flechas y mis instrucciones para llegar hasta la bandera de la agencia. Cuando estés familiarizado con las nociones básicas, puedes repetir la misión e intentar superar tu tiempo. ¿Estás preparado? Listo. Ya. Pulsa el botón triángulo para arrastrarte. Luego usa el joystick analógico izquierdo para llegar a la zona hacia la que quieres desplazarte a arrastras. Vale. Pulsa el joystick analógico izquierdo hacia la izquierda y derecha para avanzar por el borde. Pulsa el joystick analógico izquierdo hacia la esquina para pasar por ella. Para encontrar las cerraduras magnéticas ocultas, usa las gafas EDSU. ¿Y eso qué significa? EDSU corresponde a las siglas en inglés de dispositivo electrónico sensor. Captará cualquier señal electrónica o magnética. La unidad procesadora de las gafas filtra las señales irrelevantes. Para equipar las gafas, mantén pulsado el botón de dirección hacia la izquierda y después pulsa el botón cuadrado para seleccionar las EDSU. Para activar y desactivar las gafas, pulsa el botón de dirección hacia la izquierda. Para activar y desactivar las gafas, pulsa el botón de dirección hacia la izquierda. Hay un radar en la esquina inferior izquierda de la pantalla de datos. El triángulo que parpadea representa la ubicación de tu objetivo actual, la bandera de la agencia en este caso. Vale. Encuentra el código oculto de esta cerradura numérica y abre la puerta. Primero tendrás que saber el código del teclado. En el muro junto a la puerta hay una señal con un número de 3 dígitos. Tienes que usar tus gafas VN para ver los números. Para equiparlas, mantén pulsado el botón de dirección hacia la izquierda. Luego, pulsa el botón círculo. VN significa visión nocturna, ¿no? Ya lo sabías.
Estoy simulando ser recluta, ¿te acuerdas? Oh, sí, perdona. Usa el botón de dirección hacia arriba, abajo, izquierda y derecha para ser... Buen trabajo. Esta es una puerta funcional. Pulsa el botón triángulo para abrirla. Puedes abrirla de una patada volviendo a pulsar el botón triángulo. Para pasar por encima de esa valla, tienes que usar una RTL. Para utilizarla, colócate debajo del cable y pulsa el botón triángulo. ¿RTL? Es la tirolina de desplazamiento rápido. Se trata de un dispositivo de la agencia que puedes usar para agarrarte a cualquier cable. Vale. Para trepar por la escalera, pulsa el joystick analógico izquierdo para subirte. Luego pulsa joystick analógico izquierdo hacia arriba o hacia abajo para subir o bajar. Cuando estés en la escalera, puedes pulsar el botón X para bajar rápidamente. Vale. Eso es, lo has conseguido. Enhorabuena. ¿Qué te parece? No está mal como circuito de obstáculos, creo que servirá. Gracias. Hay dos rutas ocultas de RTL que puedes buscar si quieres intentar mejorar tu tiempo. Teresa, estoy listo. Estupendo. Gracias otra vez por ayudarme a probar este circuito de combate básico. Hagámoslo. Si mantienes pulsado el botón de dirección hacia la derecha, verás que no tiene armas. Tu primera tarea es encontrar un arma. Hay una caja de armas en la zona de combate que contiene una pistola SOCOM con silenciador. Ve a por ella. Ahí está la caja de armas. Para entrar... Buen trabajo. Tienes tres soportes para armas. Uno de pistolas, otro de ametralladoras y otro de... Buen trabajo. El punto representa dónde irá tu disparo. La retícula representa la precisión. Cuanto mayor sea la retícula, menos preciso será el disparo. A medida que te muevas por el campo, verás que la retícula aumenta de tamaño. Esto significa que si te mueves al disparar, perderás precisión. Ahora pulsa el botón X para agacharte. Buen trabajo. Se ha encogido. Esto significa que si te agachas, ganas en precisión. Conseguirás mejor precisión si te agachas y permaneces quieto mientras disparas. Recuerda que tu primer disparo irá siempre al punto que aparece en la retícula. Los disparos siguientes terminarán en algún punto alrededor de la retícula de disparo. Bien, ahora pasemos a la práctica básica de disparo. He colocado blancos encima de estas cajas. Utiliza la pistola SOCOM para disparar. Usa el joystick analógico derecho para situar la retícula de disparo sobre el blanco. Pulsa el botón R1 para disparar el arma. Ahora repasaremos nociones básicas sobre maniobras para pegarte a varios lugares. Para pegarte, dirígete al contenedor. Para y suelta el joystick analógico izquierdo. Luego, mientras miras en dirección al contenedor, pulsa el joystick analógico izquierdo hacia adelante para pegarte a él.
De este modo, tu espalda se pegará a su superficie. Mientras estés pegado a la superficie, usa el joystick analógico izquierdo para moverte a la izquierda y derecha. Pulsa el joystick analógico izquierdo hacia la izquierda o derecha hasta que llegues a una esquina. Sigue pulsando y echarás un vistazo a la vuelta de la esquina. Para dejar de mirar, suelta el joystick analógico izquierdo. Si tienes el arma equipada, aparecerá la retícula de disparo en la pantalla de datos mientras estés mirando. Para disparar tu arma mientras miras, pulsa el botón R1. Así podrás sacar el cuerpo para realizar el tiro. Destruye los dos blancos mientras estás pegado al contenedor y mirando a la vuelta de la esquina. Gabe, no podrás dar en el blanco a no ser que estés pegado al contenedor y uses la maniobra de mirar. Pégate al contenedor ahora. ¡Buen trabajo! Pulsa el joystick analógico izquierdo hacia la izquierda o derecha hasta que llegues a una esquina. Sigue pulsando y echarás un vistazo a la vuelta de la esquina. Para dejar de mirar, suelta el joystick analógico izquierdo. Si tienes el arma equipada, aparecerá la retícula de disparo en la pantalla de datos mientras estés mirando. Para disparar tu arma mientras miras, puedes pegarte a superficies de cuatro patas del mismo modo. Pégate a esta caja usando la misma técnica. Puedes echar un vistazo por encima de un objeto de cuatro patas pulsando el joystick analógico izquierdo mientras estés pegado a él. Destruye el blanco situado encima del contenedor usando la maniobra de mirar sobre el objeto. Para pegarte a la caja, usa el joystick analógico izquierdo para moverte hasta ella. Luego para y suéltalo. Luego pégate a la caja usando el joystick analógico izquierdo. Te agacharás y te pegarás a la caja automáticamente. Mientras estés pegado a la caja, usa el joystick analógico izquierdo para avanzar. Si tienes el arma equipada, aparecerá la retícula de disparo. Pulsa el botón R1 para disparar el arma. Te levantarás y abrirás fuego automáticamente. ¡Buen trabajo! Destruye el blanco situado encima del contenedor usando la maniobra de mirar sobre el objeto. Vale. ¡Buen trabajo! ¿Listo para la acción? Te voy a mandar una oleada de tipos a los que tendrás que eliminar. ¿Preparado? ¡Ya! No te preocupes, sus balas no te alcanzarán. Mira el radar de la esquina inferior izquierda de la pantalla de datos. Los triángulos representan objetivos humanos. Los amarillos son los que están cerca de ti. Los rojos corresponden a los que te disparan. Puedes descubrir en qué dirección mira un objetivo humano si te fijas en la dirección en la que apunta la flecha. Y puñetazos, no. Procuraré no excederme con vosotros. Buen trabajo. ¿Preparado para otra dosis? Encárgate de todos estos con ataques de refriega. ¿Preparado? A por ellos. Si consigues colocarte detrás del objetivo, puedes romperle el cuello. Pasemos al EDT. Ah, sí, el EDT, mi arma favorita. Sí, lo sé. No te salgas del personaje. El EDT, cuchillo y manos comparten un mismo soporte. Para equipar el EDT, mantén pulsado el botón de dirección hacia la derecha y luego continúa pulsando el botón R1 para seleccionar el EDT. Como sabes, el EDT puede acabar con los objetivos silenciosamente a distancia utilizando un hilo que envía una descarga eléctrica. Mantén pulsado el botón R1 para disparar el hilo EDT hacia el objetivo. Cuando se conecte con el blanco, mantén pulsado el botón R1 para continuar mandando descargas. Bien, usa el EDT con este novato. El EDT, no. No será tan terrible. ¡Quema! ¡Quema! Algo de combate básico con armas blancas. Esa es la sección final del curso de combate básico. Para equipar el cuchillo, mantén pulsado el botón de dirección hacia la derecha y luego pulsa el botón R1 para seleccionar el cuchillo.
Si te lo logras sigilosamente tras un objetivo, puedes realizar un ataque con arma blanca letal desde atrás. Bien, practica el ataque con arma blanca con este novato. Ah, el ataque con arma blanca, no. No te dolerá. Bien, practica el ataque con arma blanca con este novato. ¡Ay, eso duele! Buen trabajo. Deberías intentarlo de nuevo e intentar superar el tiempo récord. Eso es todo. ¿Qué te parece? No está mal como circuito de combate. Espero que el tinte se quite. Seguro que sí. ¿Tienes el fusil MB-150 listo? Lo tengo. Vamos. Para equipar el MB-150, mantén pulsado el botón hacia la derecha. Pulsa el botón X para seleccionar el fusil. Vale. Buen trabajo. Si miras en la esquina inferior derecha de la pantalla de datos, verás el icono del MB-150. Esto indica que lo tienes equipado. Debajo del icono del arma puedes ver el icono del dardo junto con una breve descripción y el contador de munición. Indica qué dardo tienes seleccionado actualmente. Pulsa el botón hacia la derecha para cambiar el tipo de dardo. Mientras examinas los tipos de dardo, verás que puedes... elegir entre cuatro tipos de munición. Munición de 6 milímetros, dardos explosivos, dardos de gas, X-34 y dardos EDT. Empecemos con las balas de francotirador de 6 milímetros. Apartaré el resto de tipos de dardos por ahora. En primer lugar, ten presente que las balas de 6 milímetros no disponen de silenciador. Se trata de una renuncia que se debe a motivos técnicos. Para dotar al arma de mayor alcance y precisión, lo sé. Exacto. Así que asegúrate de que usas dardos de gas o EDT si quieres acabar con un objetivo silenciosamente. Bien, hay tres blancos ocultos en el cañón. Utiliza el modo de mira para encontrarlos. Para pasar al modo de mira, mantén pulsado el botón L1. De este modo activarás la vista MB-150 en la pantalla de datos. La mira tiene dos niveles de zoom. Mantén pulsado el botón L1 y pulsa el botón hacia arriba para acercar la vista. Pulsa el botón hacia abajo para alejarla. Usa el joystick analógico derecho para apuntar. Recuerda que puedes moverte mientras estés en el modo de mira. Si pulsas el botón X antes de pasar al modo de mira, te agacharás. Al agacharte, reducirás gran parte del balanceo de la mira. Si necesitas ayuda para detectar objetivos, he ordenado al equipo técnico que les instalara dispositivos de rastreo electrónicos para que los puedas ver con las gafas EDSU. Para equipar las gafas EDSU, mantén pulsado el botón de dirección hacia la izquierda. Luego pulsa el botón cuadrado. Para activar y desactivar las gafas, pulsa el botón de dirección hacia la izquierda. Vale. Vale. Si miras en la esquina inferior derecha de la pantalla de datos, verás el icono del MB-150. Esto indica que lo tienes equipado. Debajo del icono del arma puedes ver el icono del dardo junto con una breve descripción y el contador de munición. Indica qué dardo tienes seleccionado actualmente. Pulsa el botón hacia la derecha para cambiar. Muy bien, pasemos a los dardos EDT. Ten presente que todos los tipos de dardos se utilizan siguiendo un proceso de dos pasos. En primer lugar, disparas un dardo al objetivo. Cuando esté lanzado, verás el botón R1 en la esquina inferior derecha de la pantalla de datos. Para activar el dardo, pulsa el botón R1. Recuerda que todos los dardos disparados aparecen como triángulos azules en el radar de la pantalla de datos. También aparecen señales en el modo de gafas EDSU. Eso te permite tener localizado el lugar en el que está el dardo. Solo puedes tirar un dardo cada vez. Tienes que activar el dardo lanzado antes de poder disparar otro.
Si miras por el cañón, verás un objetivo de patrulla. Dispárale un dardo EDT y luego actívalo. Vale. Transmite una descarga letal de electricidad al objetivo. Es una muerte de un solo golpe totalmente silenciosa. La electricidad atasca el sistema nervioso que codifica los mensajes y los transmite a los músculos del objetivo. ¿No es una forma de morir agradable precisamente? No hay ninguna forma agradable de morir. Cierto. Encárgate del resto de objetivos usando dardos EDT. Vale. ¡Dios mío, señor! Buen trabajo. Bien, pasemos a los dardos de gas X-34. ¿X-34? Arma impresionante. Lástima que las balas de 6 milímetros no estén silenciadas. Lo sé, pero no se puede tener todo. Y tú tienes la pistola Socom con silenciador.
aproximo al punto de introducción alfa. Recibido, Alima. Gabe, llegada estimada en 3 minutos. Perdimos contacto con la refinería hace 6 horas. No sabemos cuánto tiempo llevan los objetivos en posición. Acercar zoom, sector 344. Para. Es nuestra zona de aterrizaje, justo ahí. ¿Objetivos? Un grupo paramilitar, la División Roja. Los últimos 2 años ha estado relacionado con varias operaciones. ¿Quién es? Según su perfil, es el capataz de la refinería. ¿Conexiones? ¿Por qué nosotros? Su archivo tiene una sección confidencial. Es una persona de interés para el Pentágono. Quieren una respuesta encubierta, no las fuerzas convencionales. Política. Washington no quiere que las noticias se sepan hasta no estar listos. No nos lo cuentan todo. Diles que iremos, pero será a mi manera. Llamada a la refinería, 2 minutos. Seguimos sin contacto. Llegada estimada, 1 minuto. Listo. Alima, descendemos. Litre. Sin interferencias. Esta vez será a mi manera. Introducción 1 kilómetro, cambiando a modo de sigilo. Maldita sea. Cambiando a IR. Voy a la ametralladora. No pares. Déjame y ve a la torre de comunicaciones. Recibido. Nos vemos en 10 minutos. Leanne, estoy dentro del complejo. Recibido. Gabe, estaban preparados, esperándonos. Sí, nos esperaban. Pero no estaban preparados.
Atención, se ha activado el sistema de alarma automático. Teresa, tenemos un problema. El sistema de alarma está activado. Comprueba la columna. ¿Ves una llama? Negativo, no hay llama. Eso significa que han cerrado la válvula de seguridad. La presión de la columna pronto llegará a un estado crítico. Tienes que abrir esa válvula, Gabe. Vale. ¡Intrusos en la puerta sur! ¡Enviad a algunos hombres! Francotirador, tengo que acabar con él antes de que pida refuerzos. J. Roja. Informe. El líder del escuadrón ha eliminado la intrusión. Cambio. ¡Está ahí fuera! ¡Está cerca de la puerta sur! ¡Salid! ¡Intrusión confirmada! ¡Objetivo conseguido! ¡Me han dado! Atención, se ha activado el sistema de alarma automático. ¡Vosotros! ¡Se dirige a la columna de destilación! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Saliendo ahora! ¡Cúbreme! ¡Refuerzos fuera! ¡Vamos para allá! ¡Está ahí fuera! ¡Vamos! Lian, me dirijo al foso de destilación. ¿Cuál es tu estado? Sin novedades. Todavía estoy buscando la torre de comunicaciones. Te avisaré. Está en algún sitio por ahí abajo. Mantengo mi posición. Hay que buscar en la zona.
¡Me han disparado! ¡Está en el foso de destilación! ¡Maldita sea! ¡Pasarela! La columna se está volviendo inestable. Presión en estado crítico. ¡Abre la válvula! Lian, el camino está cortado. Cuando esté en posición, necesito que me lances una tirolina. Recibido. Estaré preparada. Atención a todo el personal. Estabilizando los niveles de presión de la columna de destilación. Estabilizando niveles de presión. Les ha hablado el sistema de alarma automático. Teresa, presión estabilizada. Lian, informa. ¿Cómo va ese enlace ascendente? La torre de comunicaciones no funciona. Lo instalaré en la torre de microondas. Estoy casi en vuestra posición. Recibido. Te cubro desde aquí arriba. Entrando. Vamos. Te oigo. La tengo. Vamos, vamos. La estoy viendo. Rodeadla. Despejado. Vamos. Recibido. Hay una en el campo de trabajo. ¡Matadla!
Despejado. Voy para allá. ¡Vamos! Leanne, muévete ahora. Aún no me puedo mover, estoy atrapada. Vamos. Vale. ¡Cogedla! Enlace ascendente completado. Espera, te desplegaré una tirolina. Estoy listo. Teresa, informe. Cargando. Uno de ellos utiliza un nombre en clave, J. Roja. A ver qué puedes encontrar. ¿Otro puesto? Desconocido, pero tengo actividad radiofónica dentro de la refinería. Están trasladando a un rehén por los túneles de mantenimiento. No sé si es Freeman. Descarga las coordenadas externas para Leanne, bajo los túneles de mantenimiento. Vamos. Leanne. Lo sé, acabemos con esto. Teresa, estoy en el hueco del ascensor. La División Roja ha bloqueado todos los controles del ascensor. Usa el ordenador de la oficina de seguridad para reactivar los controles. Vale. ¡No lo hagas cerca del camión! No hay tiempo para moverlo. Viene alguien.